Bueno, la noticia de hoy es que vamos a recibir un toque en nuestros bolsillos. El bolsillo, como ustedes recordarán, es el órgano del cuerpo humano más sensible, el que más duele cuando se le aprieta, ¿no? Vamos a vernos afectados en el consumo de combustible en un país donde hay más de 1 millón de automóviles. Me decía el secretario de Energía que son casi 1.200.000 vehículos que tiene este país de 4 millones y tanto mal contados, ¿no? Hemos invitado esta mañana al doctor Jorge Rivera Staff. Él es el secretario nacional de Energía de la República de Panamá. Y nos complace muchísimo, secretario, tenerlo hoy, que se da esta noticia. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, gracias a Doñito, a Camila, a Daniela, a Rubén, a Dalia, perdón, a Rubén. La verdad es que, como siempre le digo, ¿no? Ha sido oyente del programa. Un Una placer. distinción que nos hace. Camila, vamos a entrar en materia. Ok, ¿qué es lo que está pasando con la tarifa eléctrica en la segunda mitad del año? Ya que hoy siendo 28 de julio todavía no se ha hecho un anuncio oficial por parte de la SEP. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, hay una circunstancia muy particular. En este momento, y bueno, desde hace ya varios meses, la ASEP está haciendo la actualización de lo que se conoce como el pliego tarifario. Este pliego tarifario, según la ley, se aprueba por un periodo de 4 años y estaba pendiente la actualización del pliego entre el 2022 y el 2026. La ASEP ha planteado que el ajuste que se hace cada 6 meses, recordemos estos ajustes a la tarifa, cada 6 meses son ajustes por variación, sobre todo en los costos de generación. Pero esto que estamos hablando es un proceso que se hace cada 4 años, desde que arrancó el modelo actual en el año 98, y se ha atrasado por parte del regulador y por lo tanto, como no tienen el pliego tarifario definido para los próximos, ya en realidad más de 4, son 3 años, no se ha anunciado la tarifa esto, y de hecho lo tienen en consulta pública, la propuesta de este cambio, de este pliego para los próximos años, y vence hoy, el día de hoy, viernes, vence ese periodo. Así que evidentemente le estamos pidiendo también de todas maneras a la SEP que haga el pronunciamiento, porque también hay una obligación de hacer el anuncio de las tarifas. Hay una propuesta de hacer una extensión, digamos, una de las alternativas, hacer una extensión de la tarifa de las condiciones del primer semestre al segundo semestre mientras se termina en el próximo mes, entendemos, este ajuste por los próximos 3. Eso es lo que está pasando realmente, una circunstancia extraordinaria, ¿no? Dalia. Pero entonces, perdón, nada más a la gente le va a llegar, o sea, el próximo recibo con un ajuste de tarifa o porque ya, lo digo porque ya va un mes en que en teoría tenía que haber entrado la tarifa nueva, pero esta no ha sido anunciada, la gente no sabe qué es lo que va a pagar. Sí, ahí les apliques la extensión de la tarifa vigente hasta el momento. O sea, la de julio se va a aplicar con las condiciones del primer semestre. Dalia, Michelle, adelante. Sí, buen día. Se habla de que podría haber un aumento entre el 5 y el 20% a la tarifa. Eso es como el número que está dando vueltas. Si me puede explicar de dónde viene ese aumento, ¿es por el costo de generación y a qué se debe que el costo de generación esté aumentando? Muy buena pregunta. De hecho, sí hemos visto esta semana no solamente, o sea, medios reflejando la posición de varias organizaciones, gremios, etcétera, y por supuesto es el número que hay en estos documentos que se circularon en consulta pública. De ahí surge ese número, pero ahí sí hay que hacer una aclaración. Creo que ahí se está mezclando dos cosas. Una es que este ajuste de una posible tarifa es para los grandes clientes. Los grandes clientes son los que la ley eléctrica permite negociar su precio de energía con los generadores. Pero ellos tienen un componente, y voy a entrar en un tema técnico, pero hay que plantearlo. Los grandes clientes pueden comprar energía, pero no pueden negociar el costo de su potencia. En el mercado eléctrico se vende energía y potencia, son dos conceptos. La energía la pueden negociar libremente con generadores, los grandes clientes, pero la potencia se la tienen que pagar a la distribuidora y es una tarifa regulada, aprobada por la SEC. Bueno, esa tarifa de potencia para los grandes clientes es la que en este borrador que se presentó de pliego tarifario estaría un aumento de un 20%. Esto no aplicaría para el resto
de los clientes regulados, que somos la mayoría de nosotros que pagamos el recibo de la luz a las distribuidoras. Y solo para que tengamos un contexto adicional y la perspectiva, ¿verdad? Actualmente alrededor de entre el 18 y el 19% de todo el consumo de energía eléctrica en nuestro país es para grandes clientes bajo este esquema de negociación. El otro 80% somos el resto de los clientes regulados. Entonces, ese es el contenido para esa, digamos, ese nicho de consumidores que se está planteando un ajuste que evidentemente todavía no es, es una propuesta que se está evaluando, se está recibiendo pues retroalimentación por parte del regulador. Esto, evidentemente hay argumentos en contra, a favor, se plantea pues el aumento de los costos, etcétera. Sin embargo, pues también hay algunos elementos que han permitido ser más competitivos a este sector, a los propios generadores. Entonces, en este momento está esa discusión, por supuesto, y creo que es más que válida la señalamiento de los gremios que se han presentado, ¿no? Oye, pero entonces, ¿cuál sería el ajuste para el otro 80%? El que se está hablando. No debería haber un ajuste más allá del que hemos tenido usualmente cada 6 meses. Se habla de alrededor de, puede ser un 1%, 1,5%, máximo 2%, que es el promedio de las variaciones del costo de generación para los clientes regulados. Eso no se está afectando en esta propuesta. Oiga, en Madrid, hablando de las empresas que nos proveen el fluido eléctrico en Panamá, bueno, hoy en Madrid hay una noticia importante, y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España anunció ayer, casualmente, que está obligando a Naturgy, antigua Fenosa, recuerda, ¿no? A Naturgy a pagar 41,5 millones de euros entre multas e indemnización por manipular el precio de la luz. Esto realmente ellos lo denominan un resarcimiento por el daño sobre los consumidores que pagaron de más, ¿ok? Por el servicio de electricidad. ¿En Panamá hay algún tipo de controles en ese sentido, aprovechando esta noticia que está ocurriendo en España con Naturgy? Secretario, ¿está usted informado de eso? Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros hacemos el monitoreo de muchos de los mercados a nivel global, sobre todo en Europa, por lo que ha estado sucediendo, no solamente en el día a día, sino que además en Europa están generando toda una serie de políticas y regulaciones en reacción al cambio que tuvieron con el tema de Rusia, ¿no? Del suministro de gas natural, etcétera. Entonces, estamos monitoreando muy de cerca y efectivamente sí. Hay el caso normalmente de España y la CNMC, que es el equivalente a la Codeco y a CEF juntos. En aquel momento en España hicieron esa fusión de ambas entidades. En realidad, impacta mucho más porque además tienen... No como en Panamá, donde la empresa tiene solamente la prestación de la distribución en baja tensión. Allá también tienen generación, activos de generación. Entonces, ahí se complejiza más porque también pueden jugar la palabra, pueden participar de la creación de los precios de generación. Entonces, ahí es donde se enfoca esta disposición, ¿no? Esta multa. Cierro esta pregunta porque en el caso este, Fenosa, ahora Naturgy, la información que se da oficialmente en España es que el sancionador, en este caso el regulador de la antigua empresa Gas Natural Fenosa, que aquí en Panamá pues, jugó un rol importante, dice que esta empresa ofertaba a precios excesivos y dispares y de forma injustificada los precios para maximizar sus ganancias. Ojalá que aquí aprovechemos para meterle el ojo a este tipo de situaciones, porque el precio de lo que es la prestación del servicio de la luz eléctrica es altamente oneroso, es muy caro, y nosotros aquí pagamos muchísimo por precisamente, aparentemente, no ha habido los debidos controles. El que ha pagado la cuenta como efecto es materializado, es el consumidor, que bueno, tiene que pagar lo que tiene en el recibo, o te cortan la luz. O sea, esa es la realidad. Pero me gustaría saber, en su momento, y voy a invitar aquí a una persona que tenga que ver con este tema, hasta dónde en Panamá se establecen controles para evitar esto, que en España es un escándalo ahora mismo, que ha llevado, pues como dije, a la sanción
una multa más una indemnización a Naturgy por maximizar sus ganancias sin justificación y sin tener ningún tipo de controles y manipulaban los precios de la electricidad. Tengo un corte comercial. Regreso, Camila. Tiene una pregunta para el invitado nuestro esta mañana, el secretario nacional de Energía en la República de Panamá, el doctor Jorge Rivera Staff. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Un oyente me escribe, dice que si la C puede enviarnos un resumen de la estadística de reclamos presentados, que cuál es el porcentaje de casos resueltos a favor de Naturgy y usuarios, y en cuanto a las apelaciones. Bueno, una buena pregunta. Camila, adelante. ¿Qué tan competitivos, o sea, qué tanto estamos invirtiendo en ser más competitivos en temas energéticos para poder ofrecerle a los usuarios una tarifa una tarifa menor, o sea, una tarifa más, más competitiva? Eso, o sea, ¿qué pasos está tomando Panamá para ser más eficiente en la generación, transmisión, etcétera? Sí, ¿o estamos ya condenados a que siempre siga subiendo la luz? No, creo que no. Yo creo que, Camila, gracias por la pregunta. Mira, ahí hay varios elementos, ¿no? Primero que nada, pues hay una, digamos, una percepción bastante generalizada en Panamá de que tenemos la energía más cara de Centroamérica o que tenemos la energía más cara del mundo. Y normalmente uno va a otros países y las personas en esos países también dicen lo mismo de su energía, ¿no? Siendo objetivos, los precios de la electricidad en nuestro país son competitivos. Realmente no son los más baratos, pero tampoco son los más caros. Ni de cerca, están en el promedio, en el medio, tanto a América Latina como a nivel internacional. Sin embargo, por supuesto que siempre hay oportunidades para mejorar. En el caso nuestro, lo que estamos haciendo es la diversificación de la matriz con más energía solar, más renovable, más eólica, que vaya entrando a la matriz, nos va a permitir ir reduciendo los costos de generación, ¿no? Que son estos que les comentaba que representan alrededor del 60%, 65% de lo que pagamos en la factura de luz es el costo de generación. Y el resto está en 10% en transmisión y alrededor de un 30%, 25% en distribución. Sin embargo, hay una característica y mucha gente nos lo pregunta. Pero ¿por qué si hemos ampliado muchísimo en los últimos años la penetración de la energía eólica y solar? ¿Por qué no bajan los precios de la misma manera? Y es por la estructura de costos. Recordemos, el impacto en la solar y en la eólica ha empezado alrededor del año 2015, 2016, donde empezamos esta penetración de esta energía. De hecho, Panamá, lo comentábamos en un programa anterior, en el año 2021 y 2022 tuvimos 80% de nuestra energía eléctrica provino de fuentes renovables, ¿no? 70% hidroeléctrica y el 10% entre mitad y mitad solar y eólica. Sin embargo, las energías renovables tienen una estructura de costo diferente que la generación eléctrica con combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque el costo inicial, el costo de capital de inversión del proyecto es muy alto y luego los costos operativos, es decir, cuánto te cuesta cuando ya tienes el proyecto culminado, son muy baratos. Entonces, durante alrededor de unos 7, 8 años, desde que tú construyes el proyecto, tienes que amortizar la inversión. Y luego entonces empiezas a, por eso es que todavía no se empieza a ver de forma contundente, pero sí lo empezamos a ver las señales dentro de nuestro mercado, porque además, ahí le explicaba un poco en el cambio la diferencia entre Panamá y España, por ejemplo, ¿no? De los modelos de mercado, pero también el caso de Panamá, nuestro mercado eléctrico se basa en contratos de compra de energía de largo plazo, se conocen como en inglés PPAs, Power Purchase Agreement. Entonces, estos contratos los firma una empresa que va a desarrollar un parque solar, un parque, una planta eólica, lo firma y con eso puede financiar su proyecto. Y estos contratos son normalmente entre 10 y 15 años de duración para poder entonces hacerlo bancable, financiable. Entonces, pero ya estamos viendo, yo les puedo decir, por ejemplo, hasta el año
2015, antes de esta diversificación, el precio promedio de nuestro mercado mayorista de electricidad andaba por los 20, 21 dólares megawatt hora. Hoy en día estamos en promedio en 9 megawatt hora, 9 dólares el megawatt hora. Entonces, sí hemos tenido ya unas primeras señales y se empieza, tiene que empezar a traducir en la tarifa eléctrica. Igualmente también tenemos la entrada del gas natural, que es la que nos permite finalmente salir de las plantas de búnker y de diésel, que son realmente las más caras del sistema. Con el gas natural, pues ya las podemos sacar y podríamos tener una disminución importante a partir del próximo año con la entrada en operación de la nueva, de la segunda planta de gas, porque todavía hoy en día necesitamos 5%, 6% de búnker y de diésel, sobre todo en el verano. Eso nos encarece muchísimo los costos de generación. Oiga, se la voy a pasar a... Oiga, se lo voy a pasar a Dalia, pero aquí hay un oyente que me escribe, dice, buenos días, ¿por qué no se produce energía mareomotriz, ya que las mareas en Panamá son muy favorables? Ahí se la dejo, secretario, esa posibilidad, para que la analice. Muy rapidito, Dalia. Sí, antes Dalia, la respondo rapidito. La energía mareomotriz, que es la de las mareas, es la diferencia entre las mareas en nuestro país, en cualquier lado, pero esa es una tecnología que realmente no es rentable en casi ningún lugar del mundo. Tienes que tener unas características muy especiales, que como el caso de Panamá, esa diferencia entre la marea alta y la marea baja, muy, muy acuciada, en el Océano Pacífico. Sin embargo, la orografía de la costa tiene que tener unas características para poder hacer un embalse, es casi que hacer como una mini hidroeléctrica en la costa, para poder entonces que se desarrolle. Se ha evaluado, tenemos algunos estudios, pero no lo hace rentable, y además de la mareomotriz, está la undimotriz. Esa es otra que queremos desarrollar, que no es con la marea, es con las olas. Se produce energía eléctrica con las olas. Adelante. Ok, Dalia. Dalia, no te escuchas. Listo. Mi pregunta era un poco sobre el tema de las hidroeléctricas, porque mencionaba que en el verano el costo de generación sube, asumo yo, porque llueve menos. En un año como este, donde estamos viendo que el invierno entra, pero no está lloviendo al nivel que llueve usualmente, el fenómeno del Niño y demás, es evidente que como dependemos tanto de la hidroeléctrica, hay como un espacio ahí donde el costo va a subir porque la generación es más. De parte de la Secretaría de Energía, ¿se está dejando o se está buscando expandir ese porcentaje que viene de energía solar, energía eólica? Y si se está dejando un plan a largo plazo para que no sea una cosa de, bueno, nosotros lo logramos subir en 2% y ya ahí quedó, sino un plan a largo plazo. Sí, mira, muy buena pregunta. Hay dos factores, ¿no? Como yo les decía, el mercado nuestro, el diseño, el sistema nuestro es de estos contratos de largo plazo. Estos contratos permiten mitigar esa variación de los precios estacionales. Y, por ejemplo, si tenemos cubierta la mayoría de del consumo de energía eléctrica de los clientes con estos contratos, aunque tengamos estas variaciones de por la tecnología, que si no llueve, no llueve, los contratos te permiten estabilizar los precios a la tarifa. Por eso es que en Panamá, por ejemplo, a pesar de las variaciones del precio del búnker, etcétera, sí hay aumentos o ajustes, pero no son como los que hemos visto en Europa. En Europa, en el verano del año pasado, vimos aumentos de 100, 200% de un mes a otro. En Panamá eso no ocurre, o de 20%, 50%, precisamente porque estos contratos permiten estabilizar. Pero eso en el momento, lo que estamos buscando es llevar ese alrededor de 10% que tenemos hoy en día entre eólica y solar, llevarlo a 20% en el año 2030. Nosotros aprobamos una estrategia en diciembre del año pasado en gabinete, que se llama Estrategia de Innovación del Sistema, que lo que está buscando es precisamente, lo conecto con la pregunta anterior de Camila, que seamos más competitivos en el desarrollo de este tipo de proyectos, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la tramitología, el punto de vista del acceso a la tecnología, ¿verdad?, a la innovación, etcétera. Entonces, hay una propuesta, y de hecho, lo hemos comentado en el programa, es parte, esta estrategia es parte de la
agenda de transición energética que es más integral, ¿verdad? Que no solamente se enfoca en el mercado, digamos, de las grandes plantas, sino también estamos impulsando el tema de los techos solares, ¿verdad? En los techos de los clientes, la movilidad eléctrica, la eficiencia energética. Entonces, sí, el objetivo al año 2030 es pasar del actual 10% a un 20%, lo que nos debería llevar entonces a un 90% de nuestra matriz eléctrica venga de fuentes renovables, ¿no? Oiga, secretario Staff, Camila, adelante. No se escucha. Disculpen, usted comentó que debido a la inversión que se tenía que hacer, el impacto del ingreso en el mercado de la energía eólica y solar se iba a ver en 7-8 años desde que iniciaba el proyecto. ¿Cuándo inició y más o menos cuándo se cumplen esos 8 años? Más o sea, ¿cuándo se puede esperar un poco que ya se sienta ese impacto? Ya se está empezando, por eso decía, ya se está empezando a ver los primeros efectos porque los contratos que se firmaron con ellos están empezando a ser aplicables, ¿no? O ejecutarse a partir del año pasado, este año, el próximo año. Pero también hay que entender que, por ejemplo, en el 2015, 2016 y 2017 teníamos alrededor de 150 megawatts de energía solar. Por muchos años tuvimos 270 megas de un proyecto, el de Peronomé, de eólica, ¿verdad? Ya el año pasado empezó a funcionar otro proyecto eólico adicional, también en Coclé, pero en el área de Toa Brea, ya en la montaña. Y el año pasado, por ejemplo, llegamos a duplicar la capacidad solar que teníamos. Nos pasamos de 200 a más de 450, que es lo que tenemos. Entonces, estos proyectos, los contratos, se van a empezar a ver, sobre todo a partir del próximo año. Además del impacto de la entrada del gas natural que estaría sacando finalmente las últimas plantas de búnker y de diésel que tenemos en el sistema. ¿Para cuándo, secretario, se tiene estimado esa transición? Por eso le digo, yo creo que ya el próximo año debemos estar viendo el impacto, digamos, en la tarifa, veremos, y en el año 2025. Esto es parte del diseño, pero no quiere decir, como les decía, que no estamos evaluando dentro de esta política, esta estrategia, otras oportunidades adicionales para buscar mejoras en los precios, pero también en la calidad de la energía que recibimos, ¿no? Entonces, para potenciar y tal vez acelerar un poco esos beneficios para la ciudadanía. Señor Rubén Murgas. Rivera Staff, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿En qué nivel estamos en América Latina Panamá como productor de energía renovable, o sea, que no dependamos del búnker? Esa es una muy buena pregunta. Mire, con los datos del año 2022, que les comentaba que estábamos alrededor de un 80% de energía renovable en Panamá, somos el país número 8 del mundo con una matriz eléctrica más limpia. De esos 10 países, primeros países con matrices energéticas más limpias del mundo, solamente hay 2 de Europa y 8 de América Latina, y el número 8 es el Panamá. Así que ese es un poco el nivel de sostenibilidad de nuestra matriz eléctrica. Evidentemente, como el resto de los países de América Latina, la mayoría de esa energía renovable proviene de hidroeléctricas, ¿no? De plantas hidroeléctricas. Y en términos de solar y eólica, como decía, estamos alrededor de un 10-11% de producción en nuestra matriz. Sin embargo, pues hay que prepararse porque los efectos del cambio climático, ¿verdad?, están afectando las precipitaciones. En este momento y los próximos meses será el fenómeno del Niño, pero más macro, de más largo plazo, nos va a afectar en algunos casos con menos precipitaciones el tema del calentamiento global. Entonces, para eso estamos desarrollando lo que se conoce como un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es decir, bueno, esto es lo que tenemos, cómo el cambio climático va a afectar menos lluvias, o vamos a tener en los meses de lluvia, como nos pasó en noviembre del 2020, que tuvimos en 24 horas el equivalente en el área de Chiriquí a precipitaciones el equivalente a 15 o 16 días en 24 horas. Y eso también afectó el plantel de generación. Así que es parte también de cómo nos vamos preparando para eso, y eso es lo que se denomina adaptación al cambio climático.
Oiga, secretario Staff, le vamos a solicitar que nos regale unos 3 minutos más después del corte comercial, porque tengo la obligatoria de preguntarle acerca del aumento de los precios en los combustibles, para que nos hable muy brevemente acerca de ese tema. ¿Sí? Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, debo confesarle que nos sentimos muy complacidos que nos haya dado parte de su apretada agenda el secretario nacional de Energía, el doctor Jorge Rivera Staff. Oiga, el precio de los combustibles creo que es importante porque, repito, va a lastimarnos un poco nuestro presupuesto, ¿no? A mí no me gusta hablar en materia de litros, me gusta dólares en materia de galones porque duele más, porque el litro enmascara el costo real del combustible para efectos prácticos en mucho tiempo. Los nuevos precios a partir de hoy, la de 95 octanos aumenta, la de 91 octanos también el diésel, los tres son afectados. La de 95 octanos, el precio va a ser de 4.28, $4 con 28 centavos el galón. La de 91 octanos, el galón sube a $3 con 70 centavos y el diésel a $3 con 33. Este precio o estos precios se van a mantener hasta el 11 de agosto. Ahora, secretario Staff, entendemos que todo depende del comportamiento del mercado internacional, pero amplíenos un poquito más cómo su oficina, su despacho, maneja esta figura de los aumentos. ¿Qué criterios son los que priman al respecto, secretario Staff? Gracias, Benito. El tema del costo del combustible y hay que reiterar cada vez que podemos la información, el costo de lo que pagamos en la gasolinera cada uno de los panameños, el 80% de ese costo es el precio al que lo importamos, es el costo al que lo importamos. El otro 20% es el costo del flete, es decir, de llevar el combustible a las diferentes estaciones de combustible y la comercialización, o el margen de comercialización, como se le conoce. Y recordar, Panamá tiene un esquema de precio todo de parte del gobierno nacional desde el año 2008. Se aprobó por primera vez por 6 meses, ya ha estado vigente ese precio tope regulado hasta la fecha, en el cual el costo local, el costo ese 20% al promedio de lo que pagamos en la gasolinera, no varía mes a mes. Nada, no varía, está digamos, congelado. Lo que varía cada mes es el otro 80% al que importamos, en el cual no tenemos realmente ningún control como país. Entonces, nosotros lo que mantenemos es que se cumplan con la validez de esos costos que se declaran a ese 80% al que se importa, ¿no? Ahora, sí. ¿Por qué se decidió extender el subsidio a las gasolinas de 91 y de diésel hasta creo que es a no sé qué fecha del mes de agosto? O sea, ¿por qué se tomó esa decisión en gabinete? Bueno, la decisión de extender el programa de combustibles solidarios se basa en tres elementos: capacidad fiscal del Estado, comportamiento de los precios internacionales y el proceso de recuperación económica. Entonces, la evaluación de estos tres elementos fue lo que determinó que el Consejo de Gabinete aprobara la extensión en función de, pues, seguir apoyando, sobre todo en el diésel, ¿verdad?, que es el combustible de la economía, ¿no? El tema agrícola, el transporte público, etcétera, para seguir dinamizando esa recuperación económica y en función de la variación de los precios internacionales, ¿no? Sobre todo ahora en el verano de Estados Unidos, hemos visto este aumento que estamos teniendo ahora mismo de los precios del combustible. Estamos más o menos en $80 el barril. Hasta hace mes y medio estaba el promedio en $72 el barril de crudo. Y se da fundamentalmente porque es la temporada de mayor movimiento en el verano en Estados Unidos de los vehículos. La gente, pues, se viaja mucho y se aumenta la demanda y aumentan los costos. Esto es un aumento estacional que normalmente pasa todos los años, pero adicional a eso hay dos factores internacionales. Uno es el crecimiento anualizado de la economía norteamericana, que está mandando señales mixtas, ¿no? Alrededor de un 1%, un poquito más
de crecimiento, el tema de la inflación, pero sobre todo China. China recientemente anunció un paquete de medidas de incentivo económico y eso puede generar mayor aumento de consumo en China, que es el principal consumidor de petróleo del mundo. Entonces, lo que manda China, pues al final desde la demanda aumenta un poco estas señales. Y del lado de la oferta, la OPEP debe tener una reunión el próximo viernes para decidir si hace un nuevo recorte de la oferta para poder mantener los precios como están. Okay. Y una pregunta de un oyente que dice, ¿de qué sirve tener tantas hidroeléctricas en Chiriquí si todo lo producido va para afuera? La venta de la energía. Ese es otro, digamos, puedo usar hasta un mito realmente que tenemos en el país, de que en Panamá pues tenemos que vendemos toda la energía eléctrica hacia Centroamérica y que además la vendemos a unos precios más baratos de lo que pagamos aquí en Panamá, y eso no es correcto. Para que tengan una idea, cuando Panamá sí es un exportador neto de energía eléctrica a Centroamérica, pero el promedio es 3% de nuestra producción se exporta. Y se exporta en los meses en que tenemos exceso de energía, sobre todo en las lluvias, en los meses de septiembre, octubre, donde hay gran cantidad de lluvia, se puede exportar. Eso sí, siempre se exporta después que se cubre el mercado nacional. Después que se cubre el mercado nacional, los agentes pueden vender a precios por encima de lo que se paga aquí en Panamá. Pero hay que recordar, por ejemplo, en el verano, este que pasó, Panamá no era un exportador de energía, era un importador. Centroamérica nos estaba ayudando, ¿verdad? Porque las hidroeléctricas nuestras no las estábamos usando por la bajada del nivel. Entonces estábamos importando alrededor de un 4 o 5% por mes, febrero, marzo, abril, estábamos importando. Entonces, pero cuando analizamos el neto, CNTEA, pues somos un exportador neto de energía, pero en los meses del verano esa interconexión con Centroamérica nos ayuda realmente. Oiga, Secretario Nacional de Energía, doctor Jorge Rivera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se aprecian sus buenos aportes, ¿eh? Con mucho gusto, don Nito. Y bueno, ahí después tendremos la oportunidad de conversar un poco sobre la estrategia de comunicación que tenemos casualmente, aprobamos recientemente en la Secretaría de Energía, que busca involucrar al ciudadano en todo el proceso de transición energética, dentro de la cual una de las actividades, las dos primeras actividades que estamos desarrollando, una es el concurso nacional de oratoria de este año, el tema central es transición energética, ¿verdad? Y segundo, es un foro que vamos a tener enfocados en periodistas, medios tradicionales, el día 16 de agosto, al cual extendemos la invitación, por supuesto, en horas de la mañana, y en la tarde vamos a tener el mismo tipo de foro, pero enfocado en redes sociales y medios digitales, muy interesante, así que para poder entonces involucrar a la ciudadanía en estas iniciativas que estamos llevando adelante. Gracias. Felicitaciones, enhorabuena. Oiga, el BID está participando también, ¿no? Efectivamente, es en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, secretario. Se aprecia mucho su tiempo y sus valiosos comentarios. Buen día. Buen día, saludos. Fin de semana. Amigos de En Perspectiva, quiero hacer un llamado muy respetuoso a la conciencia colectiva. Sobre todo, la sociedad tiene que participar en la forja de su destino, eso es muy importante. Y en muchas ocasiones, nuestra sociedad, que somos todos, hemos sido en varias ocasiones realmente pasivos, hemos sido obedientes con el poder político, hemos sido conformistas, indiferentes, algunas veces hasta temerosos y cínicos, porque aquí los dineros de todos nosotros se manejan discrecionalmente por parte de los políticos y hay poca reacción de parte de la ciudadanía. Ahora observamos que los señores representantes de corregimiento quieren aumentarse el sueldo en $1,000 adicionales. Ellos ganan $2,000 al mes. Si se les aplica este aumento de $1,000 extras, estamos hablando de un 50% más de lo que están ganando hoy día, y lo que representaría unos $9,000,000 más de carga impositiva, carga que tenemos nosotros que pagar dolorosamente cuando hay tantas prioridades. Estos señores se hacen un aumento del 50%, eso es abominable. Diga, Camila. El problema, ok, vamos a echar para atrás.
los funcionarios públicos deben ganar bien. Ellos deben ganar según las responsabilidades que tienen. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, si ellos se van a aumentar el salario, se tienen que quitar otras de los beneficios que tienen. Hay representantes de corregimiento que ganan más que el presidente de la República, porque ganan X cantidad por cada reunión que vayan de la Junta Comunal, tanto en gastos de representación, tanto en gastos de movilización. O sea, ellos se han creado todas estas figuras para aumentarse el salario escondidos. O sea, que el salario oficial en teoría es $2,000, pero en verdad hay unos que ganan, porque yo una vez me senté a verlo, ganan más que el presidente. Así que si ellos se quieren subir el salario para todos, se tienen que quitar alguna de esas cosas. Porque en teoría esas cosas las ponen porque su salario es muy bajo. Camila, tiene que ser dando y recibiendo. Camila, lo escandaloso es que un 50% lo aumento. No, y debería ser, y debería ser a partir de, o sea, de los que entren en el 2024. No que los que están se suban el salario a sí mismos. Adelante, Dalia. Sí, estoy de acuerdo. También creo que una cosa a analizar es que en un país como Panamá, donde las regiones son tan distintas y las necesidades son tan distintas, deberían todos los representantes de corregimiento ganar lo mismo. Debería un representante de corregimiento que trabaja o que representa un corregimiento con 600 habitantes o 500 habitantes o 400 habitantes ganar lo mismo que un representante de corregimiento en San Miguelito, por dar un ejemplo, donde está representando a unas 16.000, 17.000 personas. También creo, por ejemplo, los gastos de movilización. Una persona que trabaja en un distrito con habilidades, o sea, con facilidades de movilización, buenas carreteras, transporte público, estacionamiento, debería metro, esa persona... Metro. En gastos de movilización, ganar lo mismo que una persona en un área de difícil acceso, claro. Donde sí, puede ser que son 600 personas en su corregimiento, pero viven en un área muchísimo más grande donde no se puede llegar a pie, primero, ni en metro, ni a veces ni en carro. Entonces, son cosas... estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí. Eso se tiene que revisar y se tiene que medir y no deben ser medidas hacia alfombra para todos. No. O sea, todo se tiene que analizar y también... Yo creo que se tienen que revisar las responsabilidades de los representantes de corregimiento, porque hay otros funcionarios, los diputados, que toman algunas funciones que deberían ser de y que ellos deberían ser los responsables y de ser necesario manejar el presupuesto para resolverlas. Sí, pero hay un desorden administrativo que no se resuelve con tirarles más salario necesariamente. Sí, y el despilfarro de dineros, fondos del Estado, de una forma irracional. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.